¿Qué tal, amigas y amigos? Pues un jueves más. ¿Cómo pasan volando las semanas? Quiero darle la bienvenida a mi querida Ale Marroquín. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Silvia. Súper bien. Y tienes toda la razón. Parece que fue ayer que tuvimos un programa y otra vez es jueves. Lo impresionante es que siempre hay mujeres súper valiosas que entrevistar, que eso es lo increíble. No, bueno, tenemos una lista kilométrica. Por eso nos carcajeamos cuando dicen que no hay mujeres. ¿No? Cuando ves en las fotos de eventos, de, de mil cosas, donde, bueno, hasta para la lactancia, puros hombres, ¿no? En la mesa. Cuando pues hay muchísimas mujeres muy valiosas, muy preparadas, y creo que aquí en Mujeres Exitosas lo hemos demostrado. Es que quiere ser, hay muchas, en cualquier, en cualquier rama, en cualquier mercado, en cualquier lo que sea, industria. Siempre vamos a encontrar mujeres exitosas. Oye, ¿y por qué no? El reto de esta semana es que todas y todos no quiten el dedo del renglón, que tú y yo siempre le hemos platicado, que por eso logramos mil cositas. ¿Qué es poner el dedo en el renglón? Cuéntanos. Pues creo que básicamente, sugiero, tiene que ver con que si de verdad tenemos pasión por algo tenemos un objetivo en mente, estamos persiguiendo un sueño, pues que le sigamos y no quitemos el dedo del renglón, porque es facilísimo, Silvia, el distraerte con obstáculos, con retos, el, las voces esas que nos vienen y nos dicen no se puede, y si realmente estamos convencidas de que queremos alcanzar algo, es poner ese dedo en el renglón y perseguirlo hasta lograrlo. ¿Qué tres tips le darías tú a las mujeres y a los hombres que nos escuchan sobre esto? Ay, que si te caes, la verdad, te vuelvas a levantar y vuelvas a empezar a andar hacia tu meta. El segundo es que tengas muy claro, muy, muy claro realmente qué quieres. Y que no te dejes llevar, sino que sea lo que tu corazón te dicta. Y el tercero, que te prepares, que hagas todo lo posible, si puedes ser el mejor. Porque cuando uno está definido, como que ya tiene muy claro por dónde. Y en este mundo tan cambiante, siempre es importante estar actualizada, estarte preparando, estar viendo todos los cambios y tendencias. Y yo creo que así, si no quitas tu dedito del renglón, vas a lograr llegar. Oye, y el día de hoy, bueno, pues es un ejemplo clavado. Clavado porque es una súper mujer, nuestra mujer exitosa de esta semana. Estoy hablando de Blanca Lilia y Barra Cadena que es la comisionada presidenta del INAI, nada más y nada menos. Ella cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público, en donde ha laborado en los tres niveles del gobierno, así como en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en el ámbito federal. La primera parte de su actividad profesional la realizó en los medios de comunicación en diversos cargos directivos de prensa, radio y televisión, siendo reconocida con tres premios nacionales de periodismo. Destaca haber dirigido el canal de televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y haber fungido como directora de información a medios estatales de la Presidencia de la República. Estás hablando de una comunicadora de nivel y siempre porque se ha esmerado, se ha esforzado y nunca ha quitado su dedo del renglón. En el ámbito de la promoción y garantía del derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales, ella fue comisionada presidenta en los organismos garantes de, los, de la transparencia en el ámbito municipal, estatal y actualmente en el INAI a nivel federal. Es articulista y columnista en diferentes medios locales y nacionales, conferencista en el país y en el extranjero. Además, se ha desempeñado como catedrática en distintas instituciones de educación superior en el Estado de Puebla y obviamente siempre se ha enfocado al desarrollo y respeto a los derechos de las mujeres. En el 2018 fue electa por el Senado de la República como comisionada, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y desde diciembre del 2020, ella es la comisionada presidenta del INAI y presidenta del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Ale, vamos a un pequeño corte y le damos la bienvenida a nuestra mujer exitosa de esta semana, Blanca Lilia Ibarra Cadena. Vamos, nos vemos en un minuto. Estamos ya emocionadas en este jueves de mujeres exitosas por nuestro canal de YouTube, Retos Femeninos TV, y por nuestro Facebook, una comunidad tan grande como es la de Retos Femeninos, de más de un millón de seguidoras, para darle la bienvenida a nuestra mujer exitosa de esta semana, a Blanca Lilia. Ale, te toca, dale la bienvenida, por favor. Claro que sí, me encanta, como siempre, ser la, la honrada de recibirte, Blanca Lilia, en este programa de Retos Femeninos. Creemos que en mujeres exitosas tener mujeres como tú que nos compartan un poco de su historia será súper inspirador para más mujeres y quizá hombres que nos vean. Así que bienvenida a este programa. Gracias, Ale. Muchas gracias, Silvia. Al contrario, me da mucho gusto compartir con ustedes pues una parte quizá de, de mi historia de vida. Oye, y fíjate que nos encanta, nos encanta corroborar que muchas veces esa niñita que todas fuimos... Pues ya soñaba llegar a donde muchas han llegado. Y hay otras que nos fascinan, historias también de éxito donde no tenían idea qué iban a hacer. ¿Tú cómo eras? ¿Cómo eras de chiquita? ¿Qué te ¿Quién te inspiró a, a, al camino que has tomado? ¿Cómo eras? Pues mira, eh, tuve una niñez muy feliz. Eh, tuve una madre que me inspiró muchísimo. Creo que fue ella un gran motivo en mi vida hasta el final de sus días hace escasos tres años y desde niña yo supe que de grande quería ser periodista eh, quiero decirte que desde los cinco o seis años yo quería pues escribir un periódico familiar y cuando aprendí en primaria a escribir hice un periódico que se llamaba el chisme que costaba un peso y lo distribuía con la familia. Desde entonces eh, me sentí muy cierta de lo que yo aspiraba a ser de grande y después se convirtió no solamente en una posibilidad de alcanzar un sueño, sino también en una oportunidad de desarrollo profesional espléndida que después me llevó a lo que es el mundo de la información, que es donde hoy actualmente como comisionada del INAI sigo tratando de hacer y de ejercer. Entonces, puedo decirles que para mí fue una época que tuve mucha claridad de querer ser periodista y que mis padres eh, me apoyaron, de manera que desde los 14 años seguí, digamos, trabajando en, en aquello que yo quería hacer en el mundo de la comunicación. Y a los 16 años, en un medio del Estado de Puebla que recién se había abierto, Inicié, hice mis pininos como reportera y de ahí seguí mi carrera que hasta estos días pues sigue dando, digamos, presencia y oportunidad en el mundo de la comunicación para que yo me desenvuelva en algunos medios del Estado de Puebla y en otros medios también a nivel nacional. Eh, la le atribuiría a preguntar porque... Eh... En, en una época en que a ciertas carreras para nosotros las mujeres de pronto nuestros padres era de no eso te vas a morir de hambre o eso no es para mujeres o es, estoy escuchando que tus papás te apoyaron pero quiero que nos cuentes un poquito más desde si fue así de fácil de te apoyo vas a ser periodista o tuviste que hacer algún tipo de lucha para convencerlos y cómo escoges esa carrera pensando en que pudiera haber sido pues padrísimo el sueño pero difícil la realidad no eh, tuve la suerte de que mis padres siempre me apoyaron eh, quizá notaron en mí que tenía una convicción desde muy pequeña de que mi vocación era la comunicación era el mundo de la información y que yo estaba decidida a llegar a eso eh, no era casualidad que desde muy chica había iniciado con un, un periódico familiar hecho a mano, a lápiz, ¿no? y después, eh, más adelante, yo seguía insistiendo que, que quería de grande ser periodista. En ese sentido, en mi incorporación a los medios de comunicación, donde tuve un tío también que ya falleció, que era un... Reconocido, digamos, periodista y locutor en el estado de Puebla, José Luis Ibarra Mazari, pues, digamos, eh, era una persona que también representaba para la familia alguien que era querido y reconocido. Y en mi caso, pues, eh, no había ni de parte de mi papá, ni de mi mamá, ni de mis hermanos, alguien más que estuviera dedicado, digamos, a, a los medios de comunicación. Entonces, creo que. Eh, la tuve fácil en un sentido de que mis padres me acompañaron y me apoyaron ampliamente y desde luego ya eh, al incorporarme a un medio de comunicación la tuve muy difícil efectivamente como mujer porque en aquella época las mujeres en los medios de comunicación teníamos espacio fundamentalmente en las secciones de cultura y de sociales. Y es ahí donde arranco a los 16 años con una columna donde hablaba yo de las reuniones de los clubes rotarios o de los eh, clubes de leones, que eran clubes de servicio, digamos, y hablaba también de exposiciones de arte, etc. Creo que el arranque de mi carrera pues eh, no fue sencillo porque eh, solamente podía desarrollarme en esas secciones, en un medio de comunicación local. De, eh, al mismo tiempo estudiaba yo la preparatoria y después eh, pude iniciarme en una estación de radio donde únicamente daba los teléfonos en un programa y más adelante pues eh, se abrió la posibilidad de ser corresponsal de un canal de televisión. Ya para entonces tenía 18 años. Seguí estudiando eh, la preparatoria y ya tenía yo esos espacios gratuitos, no me pagaban, pero al mismo tiempo pues yo estaba aprendiendo. Al, ente al entrar a la televisión tuve que dejar la radio y tuve que dejar la prensa escrita y bueno, pues ya en la televisión prácticamente inició una carrera que duró 15 años. Ahí en la televisión eh, realmente fue muy difícil porque sí había una marcada diferencia entre la cantidad de notas que debía cumplir y cubrir un hombre y la cantidad de notas que tenía que cubrir yo como reportera. La cuota era más alta, yo tenía que llevar seis notas diarias y mis compañeros reporteros llevaban cuatro notas, entonces, bueno, pues no era equitativo ni correspondía, por supuesto, a lo que pues eh, tenía que ver con esto que hoy pues hablamos de igualdad de derechos. No obstante ello, siempre me propuse que yo podía demostrar que podía hacer no solo lo mismo que mis compañeros, sino un poco más. Y nunca pues quería yo dar motivos porque me encantaba lo que hacía, amaba mi trabajo, lo sigo amando profundamente y decidí que no iba a tener obstáculos para frenar. Aquello en lo que yo soñaba y deseaba hacer, que era ser una buena periodista. Entonces, bueno, en, en resumen, les puedo decir que la carrera la inicié muy joven, con el apoyo de mi familia, y que tuve muchas cosas en contra, efectivamente, pero lo que me mantuvo siempre al frente fue la determinación, el coraje, la pasión y las ganas de, de ser alguien y de salir adelante. Oye, me encanta porque, pues, cada semana aquí lo que buscamos es eso: que te conozcas, que encuentres para que eres buena, qué es lo que te apasiona, qué es lo que harías feliz aunque no te pagaran. O si eres un ejemplo clavado de una mujer muy definida, pero también con una autoestima muy alta, que también ayudó el que te apoyara a tus papás, que te apoyara el tío, pero que definitivamente, pues, muchas sienten que no pueden dar ese paso. Hemos visto de repente mujeres que sí se les antojaría ser, pero acaban siendo otra cosa porque no encuentran el camino. Hace dos días platicaba yo con Julieta Lujambio, que comimos, y me comentaba eso de cómo arrancó en Televisa, que si Guillermo Choa, de cómo le hacían llorar. De no, no, esto que traes es una porquería, o sea, ofensivo y cómo ella nunca dejó y acabó con Ricardo Rocha, y que son historias que cuando tú realmente estás decidida a hacer, lo logras. Dentro de esta, de esta etapa de tu vida joven, arrancando, triunfadora, porque simplemente con el hecho de que te atrevas y que lo logres, eres una triunfadora. ¿Qué obstáculo fue el más doloroso con el que te topaste? Que realmente te hizo hasta dudar si debías o no debías, porque sí fue una época difícil para las mujeres. ¿Cuál fue ese obstáculo que tuviste que vencer y que seguramente saliste de ahí reforzada y mucho más fuerte y convencida de quién es Blanca Línea? Mira, te puedo eh, hablar de dos tipos de personas con las que me topé. Por un lado, aquellos que creían en mí y que me apoyaron. Y por otro lado, aquellos que querían hacerme la vida de cuadritos y por supuesto que no querían que, que, digamos, pues yo saliera adelante y yo triunfara. En ese sentido, creo que fue un obstáculo en ese momento que en la empresa donde yo trabajaba, las mujeres no ocupaban cargos directivos y costaba mucho trabajo ir creciendo. Por lo que a lo largo de 15 años que estuve en una misma empresa de televisión, me costó mucho trabajo ir conquistando un nuevo escalón. Eh, al mismo tiempo, tuve jefes que, pues, evidentemente, eh, eran machos, ¿no? Tenían una visión, francamente, de que las mujeres eh, no teníamos las mismas capacidades y, y fue muy frustrante en muchas ocasiones. Recordaré una anécdota que fue el presidente Miguel de la Madrid a Puebla. Y yo deseaba entrevistarlo y me acerqué con su director de comunicación social, Manuel Alonso, eh, para seguir, digamos, el procedimiento adecuado para pedir la entrevista. Y la respuesta fue: el presidente no da entrevistas a periodistas de provincia. Eso, desde luego, me, me incomodó mucho porque pareciera que en los estados de la República no se hacía buen periodismo, ¿no? Como si valiéramos menos. Y me generó tal coraje que decidí que si por las buenas, como lo había intentado hacer, no se iba a lograr, pues entonces tendría que intentarlo de otra manera. De manera tal que eh, cuando él iba cruzando una de las vallas para el desfile del 5 de mayo, para saludar a las personas pues con mi camarógrafo yo me paré en una de las vallas, escondí mi micrófono, en esa época no había micrófonos inalámbricos, eran cables muy largos los que se usaban, le pedí al camarógrafo que se quedara muy retirado de mí y cuando pasó el presidente me atravesé y le dije que con esa misma, digamos, eh, respuesta que me habían dado, le pregunté a él si era cierto que él no daba entrevistas a los periodistas de provincia. En ese momento los jaloneos del Estado Mayor Presidencial al micrófono, pues ya se imaginarán, me querían eh, evitar que yo hablara con el presidente y el presidente dijo, déjenla, me dijo, no, claro, claro que sí doy entrevistas, ¿no? Este, ¿Qué quiere saber? Y estaba entrando la ley Simpson Rodino y le pregunté justamente de eso. Eh, me dio la, la nota porque no había además otros medios, los medios nacionales ya se habían adelantado, adelantado eh, a la otra ceremonia y me sucedió algo curioso. Llegué muy emocionada a la televisora con la nota exclusiva, con la entrevista exclusiva, y pues simplemente recibí un gran regaño porque me dijeron que por qué no había avisado que iba a hacer esa entrevista. ¿no? Lo cual me pareció increíble que pues, en lugar de celebrar que llevara una exclusiva con un presidente de la República, pues más bien me eh, digamos regañaran por esto. ¿no? Entonces, como eso ocurrió en muchas otras ocasiones, que, que bueno, pues eh, francamente no, no sentía yo digamos ese respaldo cuando yo intentaba hacer algo distinto y ponerle un valor agregado a lo que estaba haciendo. Eh, más adelante eh, tuve, por supuesto, siempre eh, gente que me quería poner las piedras en el camino, ¿no? Y que en ese sentido, pues eh, sí, ocurría que a veces salía llorando de, de, de mi trabajo, ¿no? Por circunstancias que me parecían que eran injustas y, y que no correspondían eh, con una serie de, de cosas que a veces la gente no te perdona el éxito, ¿no? y la gente trata de buscar a la mejor eh, crear historias que no corresponden simple y sencillamente cuando tú tienes algún alcance o algún logro entonces esa parte no fue sencilla eh, después cuando tuve a mis hijos combinar la función de, de mamá de ama de casa y también de mujer trabajadora pues eh, exigía las dobles y las triples jornadas porque no encajaba yo con el prototipo de, de mamás que, que estaban dedicadas 100% al hogar y que, bueno, pues yo no, yo era una mujer pública, era una mujer que salía, que eh, no, siempre, digamos, no podía convivir con el resto de las mamás de, de los amigos de mis hijos porque yo tenía prisa y yo tenía que llegar a mi trabajo, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, eh, son anécdotas que me hicieron también convencerme cada día que las mujeres podemos lograr lo que queremos cuando hay una entrega una pasión una decisión y una convicción eh, te felicito antes que nada porque debe de haber sido súper retador no de esas veces que ya quieres tirar la toalla y decir voy sola contra el mundo y todo el mundo me está poniendo Piedras y que no sé qué tan consciente hubieras tenido. él, bueno, pues es que les estoy haciendo ruido y eso es lo que les incomoda. El hecho de que yo estoy brillando y yo estoy logrando, en lugar de dar un reconocimiento, es mejor como taponearlo, ¿no? Y hacerlo como escondido y hacerlo a un lado. Pero creo que tu determinación, como bien dijiste eh, ahorita, y el hecho de decir, oye, esto es lo que más me gusta hacer y con la pasión con la que lo hago, pues que lo hayas defendido. Yo me acuerdo en el medio financiero, yo cuando estuve en el medio financiero, que a veces hasta me criticaban por salir arreglada. Y yo, ¿por qué me critican? Si tú no te arreglas, eh, eh, es tu problema. No me hace una mala mamá ya salir vestida, peinada para irme a trabajar y entregar a los hijos, ¿no? Y se vuelve como retador. ¿Qué tres tips puntuales podrías compartir con nuestra audiencia para que este tipo de cosas, eh, a lo mejor... No les imbre tanto que las tengan conscientes que les pueda ayudar porque yo a veces creo que a nosotros nos tocó a sapes y a sopes este salir adelante y que de alguna manera tú puedas eh, darle más claridad a las mujeres y e, insisto y a quien quiera que le pueda servir este consejo que puntualmente para que eviten tener estos tropezones qué tips les darías Blanca Lilia bueno yo creo que eh, seguir adelante no darse por vencido porque, bueno, pues eh, te puedes quedar a la mitad del camino. Simplemente si tú tienes claridad de a dónde quieres llegar, mantenerte muy firme. Segundo, que las mujeres sí podemos tener familia y podemos tener una vida profesional exitosa. Que sí puedes combinar las tareas de, de ser mamá y de ser mujer trabajadora en cualquier campo. Que, por otro lado, eh, se preparen que no se conformen, creo que la competencia siempre es grande y, y el espacio nos lo tenemos que ganar con eso, con conocimiento, con capacidad, con entrega y que necesitamos estar preparadas para la, digamos, las tareas que vayamos a emprender. Entonces, creo que en ese sentido, si alcanzamos un escalón tampoco cruzarnos de brazos y creernos que, que ya lo hicimos sino más bien buscar qué necesitamos para hacerlo mejor y cómo podemos darle un valor agregado a lo que estamos haciendo ¿no? entonces yo creo que más que tips eh, tiene que ver con eh, nuestras propias historias de vida las experiencias no que que vas viendo vas eh, encontrando y, y bueno pues simplemente creo que hoy a lo largo de pues ya de tantos años tantas décadas de, de trabajar eh, creo que hay que confiar en nosotras mismas no eh, eso es importante porque a veces uno se puede sentir inseguro quieres abandonar a la mitad de las cosas porque piensas que a lo mejor no tienes esas capacidades porque así te lo han hecho creer y yo creo que tenemos que confiar mucho en nosotras mismas me encanta, me encanta el que una vez más ratifiquemos que no está peleado el éxito con ser mamá o ser mamá con el éxito, porque hoy ya hay muchas jóvenes que dicen, ¿cómo van a ser exitosas? pues no se van a casar, no quieren tener hijos. Y creo que la mayoría de las mujeres que, que han pasado eh, por aquí con estas historias, pues son además mamás. Ale y yo somos mamás, yo ya soy hasta abuela. Yo Ale. creo que, que, no hay que no hay que sacrificar ninguno de los dos, ninguno de los dos. Oye, Blanca Lilia, ¿cómo, cómo llegas a, a Linay? ¿Cómo platícanos? Me imagino que no fue fácil, ha de haber sido un camino, además de tu trayectoria eh, que ha destacado. ¿Cómo, ¿Cómo logras llegar? Creo que estás haciendo un papel increíble. Aquí en Retos Femeninos tenemos una campaña que dice que cuando llega una mujer ganamos todas. Con esta sensibilidad, con esta valentía que, que, que toman las mujeres, que son, pues yo no sé de dónde sacamos, ¿no? Así como que todo el coraje, toda la valentía para poder decir lo que, lo que debe de ser, hacer las cosas por el camino correcto. Platícanos un poquito cómo, cómo logras conquistarlo. Mira, el, siempre he estado en el mundo de la información y hace muchos años, allá en el estado de Puebla, en mi ciudad natal, después de que me tocó en el Congreso del Estado, siendo director de Comunicación Social, ver el nacimiento de la primera ley de transparencia en Puebla, pues eh, me sentí que era muy cercano el tema a lo que yo hacía, que era acercar la información a los ciudadanos, que es lo que haces en un medio de comunicación. De manera que con la llegada de esta ley y el reconocimiento del derecho a saber, eh, consideré que era mi oportunidad de ser facilitadora de la información para la sociedad. Y ahí empieza mi camino para eh, seguir moviéndome siempre en la misma ruta de la información, para buscar ser comisionada en Puebla. Eh, me inscribí en una convocatoria pública donde se integraría la primera conformación de, de la CAIP, que era la Comisión de Transparencia de Puebla. Presenté mis papeles, todo lo que te piden de requisitos y, ¿qué creen? Pues no me nombraron. Entonces, eh, en un primer momento me sentí muy frustrada eh, porque además, pues este, tenía digamos, universidades que me habían postulado, eh, eh, estaba preparada para ello, tenía una trayectoria, digamos, que avalaba, que cumplía con todo el perfil y decidí que en eh, la siguiente convocatoria, que fue eh, dos años después, volvería a intentarlo. Y creo que ese es otro tip, que no hay que pensar que si alguna vez fracasas o no alcanzas llegar a donde quieres pues ya hay que abandonar esos sueños sino hay que seguir luchando por conquistarlos volví a inscribirme en una segunda convocatoria del Congreso del Estado volví a presentarme y en esa ocasión alcancé ser comisionada del Estado de Puebla por supuesto siempre encuentras en el camino gente que trata de no este frenar y que no alcances y había también cuestionamientos y gente que eh, te empiezan a querer pues ahí hacer una guerra sucia, pero decidí llegar hasta el final, me nombraron por seis años, siendo comisionada, pues siempre traté como lo trato ahora de mantener concurrencia en mis principios, en lo que me mueve y tuve dificultades con, eh, con el gobierno del Estado, eh, tratando simplemente de, de cumplir con lo que dice la ley. De manera que cuando yo tenía cinco años ya de ser comisionada, pues tuve una persecución política en, en mi estado, hubo temas muy difíciles para mi familia y para mí, que eh, querían que, bueno, pues eh, eh, se doblara la ley, así hay que decirlo con esa claridad. Y estando ahí, pues muchas organizaciones de la sociedad civil eh, se dieron cuenta de lo que estaba pasando y de la situación crítica que vivía, para ese momento se abrió aquí en México la convocatoria para ser comisionado ya de lo que sería entonces el INAI, el primer instituto autónomo que ahora pues lo conformamos, lo hacen los comisionados, y siendo que ya estaba yo hacia el cierre de mi gestión como comisionada en Puebla, decidí participar también en una convocatoria que abrió el Senado, y pues me vetaron en mi estado y no llegué. Eh, fue una época francamente difícil. Había yo obtenido la tercera mejor evaluación de 156 participantes. Y bueno, pues por un veto político no, no alcancé a ser comisionada. En ese momento también pues fue muy triste, eh, muy frustrante pues darte cuenta que a veces los temas políticos eh, prosperan más allá de las capacidades o de los méritos que podamos tener. Ah, después eh, me vine aquí a México a trabajar justamente en un momento difícil para la familia en Puebla y en ese momento se abrió un año después otra convocatoria pública. He estado muy cerca de estas convocatorias que se abren. Eh, para ser directora del Canal del Congreso, me inscribí, participé y bueno, pues todavía hubo la intención de generar hay una, una grilla para que yo no alcanzara el cargo y eh, tuviera yo vetos también eh, en la Cámara de Diputados en su momento. Sin embargo, esta vez no, no alcanzó el veto político y llegué a ser directora del Canal del Congreso. Ahí tuve, un, digamos, una oportunidad maravillosa, espléndida también de desarrollo, de crecimiento. Todo en el mismo mundo de la información. Y en el tercer año de mi gestión se abrió nuevamente otra convocatoria para lo que es el INAI y por segunda ocasión a nivel nacional aspiré a ser comisionada. Participé en esta convocatoria y aquí estoy cuatro años después. Como comisionada y ahora como comisionada presidenta del INAI, simplemente les quiero decir que no hay que darse por vencidos. Por más que parezca que está oscuro eh, el panorama, pues eh, con gallardía, con coraje, con empeño, pues hay que seguir adelante, ¿no? Entonces aquí estoy y simplemente pues les comparto esa experiencia de vida. Wow, se me puso la piel chinita de ver eh, el coraje, la valentía, de verdad, piel chinita de Goosebumps, de decir: Qué buen ejemplo para mucha gente, para tu familia, el hecho de seguir persiguiendo porque va a haber adversidades y va a haber obstáculos, y rajarse es lo fácil. Y volver a intentar me parece que trae muchos aprendizajes y es un gran ejemplo para muchas personas que de pronto. Pues sí, sí es cansado, sí es eh, devastador a veces emocionalmente, pero que se puede lograr y que verte ahí es bien emocionante. Y supongo que tienes planes para el futuro, no o sé sea, eh, cómo te ves en el futuro, ¿Qué, cómo te visualizas a ti, Blanca Lilia, en esta vida en, en la que has emprendido todo este camino de fortaleza, de, de vigor, de coraje para lograr tus objetivos. Fíjate que tengo por un lado el deseo de que el día de mañana mis hijos me conviertan en abuela. Por supuesto, eh, soy una feliz madre con, con dos jóvenes que, que hoy tienen un desarrollo profesional pleno y también aspiro a verme en esa faceta de, de mujer, eh, digamos, ya en una posición distinta. Aspiro naturalmente a, a ser una mujer que siempre mantenga su congruencia y sus convicciones firmes, que no se dé por vencida y que llegue hasta el final con paso firme y satisfecha de haber hecho lo que me correspondía. Eh, no sé en este momento por dónde me va a llevar la vida, pero sí sé que seguiré siendo una mujer de trabajo. Y una mujer que pueda abrir puertas a otras mujeres, eh, dejando un camino limpio y dejando, digamos, puertas eh, para que otras mujeres puedan desarrollarse más fácilmente y con menos obstáculos. Creo que hoy tengo esta maravillosa oportunidad por mi país y en ese sentido eh, aspiro a pasar como comisionada del INAI que, que atendió y que cumplió no solamente con sus deberes y sus obligaciones, sino con una gran entrega y una gran pasión por, por esta vocación, digamos, social y ciudadana en el mundo de la información. Pues definitivamente tu congruencia yo la aplaudo, porque no nada más es de dientes para afuera, lo hemos visto en estos años que han sido complicados para, para todos los mexicanos que nos preparamos, que nos esforzamos todos los días por dar algo, por dejar algo mejor de lo que encontramos, pues para mí eres de las pocas personas, de las poquitas personas que ha tomado la justicia en su mano al costo que sea para que se haga lo que se debe de hacer. Y yo creo que eres un gran ejemplo. A mí me inspiras porque siempre he dicho que las mujeres somos muy valientes y que hay muchas mujeres de verdad con una congruencia, una preparación y con unos pantalones más grandes que muchos hombres. Entonces yo sí te lo aplaudo, te lo aplaudo, me encanta cómo te expresas, me encanta todo lo que nos compartes, este, estás totalmente alineada a lo que buscamos aquí en Retos Femeninos, que es tu casa, todo lo que quieras escribir, compartir, hacer tu blog, si quieres tener tu programa, lo que tú quieras, creo que hace mucha falta. Creo que tenemos que ser unas grandes mentoras porque la comunicación además puede educar y lo estamos viendo. Hay veces que la usan para maleducar. Creo que nosotras tenemos la obligación y hemos demostrado que podemos impactar positivamente la vida y el conocimiento y el crecimiento. Y no solamente de las mujeres, hay muchos hombres que nos siguen. Entonces estás súper invitada. Yo por eso decía, tiene que estar en el programa. A mí me encantó participar en tu evento del 8 de marzo que aunque era por Zoom y yo no veía nada, bueno, me encantó, porque creo que todas podemos hacer algo, todas podemos hacer algo. Y bueno, se nos termina el tiempo y sí quisiera pedirte que nos dieras la última reflexión tuya, la última sugerencia para terminar el programa, para que con eso pues te despidamos con un aplauso. Y un aplauso me paro, ¿eh? me paro para aplaudirte, porque sí soy tu fan. Gracias. Ay Silvia, Ale, muchísimas gracias. La verdad es que... Les puedo decir que las mujeres son mis principales aliadas, empezando por mi madre, que no solamente me, me apoyó a lo largo de su vida, sino las mujeres que han estado alrededor mío confiando, apoyando y buscando también que yo pueda, digamos, escalar, aun y cuando en otras ocasiones ellas estén detrás, digamos. Yo creo que hay que creer en las mujeres, que hay que apoyarnos, que veamos el éxito de otras mujeres como un éxito propio y que busquemos no darnos por vencidos. Al final, somos hijas, somos madres, somos hermanas, somos compañeras de trabajo y tenemos que hacerlo diferente, buscar que este mundo tenga más justicia, buscar que haya más oportunidades para otras mujeres. Y buscar hacer la diferencia, hacer la diferencia con trabajo, con capacidad, con entrega y también con abrirle oportunidades a otras mujeres para que ellas también puedan volar. Yo les agradezco muchísimo, me, me siento muy honrada de estar con ustedes y quiero también reconocer a Consuelo Olvera, que ha sido determinante en su trabajo que ha hecho por las mujeres aquí en el INAI y que estoy segura que la agenda de la mujer, la agenda está en nuestras manos para reconocer derechos y para fortalecer también el trabajo y las capacidades de otras mujeres. Muchísimas gracias y un honor estar con ustedes. A ti, Blanca Lili, a ti por estar aquí en este foro de verdad inspirando a más mujeres. Por lo mismo, le quiero pedir a todas aquellas y a todos aquellos que nos están viendo. Que se den, eh, le den suscribir al canal de Retos Femeninos TV y le pongan la campanita para que les avise. Y puedan aprender de programas tan inspiradores como este. Pónganle me gusta, pongan comentarios, qué les pareció, qué más quieren escuchar. Pero yo creo que hay muchísimo que aprender. También lo tenemos en la página de Facebook de Retos Femeninos. Y como bien dices tú, Blanca Lila si no nos apoyamos entre nosotras, si no nosotros... Eh, eh, levantamos la voz por otras personas aunque estemos tras bambalinas pues no nos podemos ver crecer tampoco así que apoyemos este foro para que más mujeres y más hombres se puedan inspirar con estas lecciones de vida Silvia qué opinas no bueno opino lo de siempre mi ale de hecho yo tengo un lema que cada vez que puedo lo repito que es que unidas hacemos la diferencia y creo que unidas podemos lograr todos los cambios que sentimos que son urgentes y necesarios en vez de quejarnos bueno, vamos a ver qué podemos dar. Siempre hay algo que podamos dar, siempre hay alguien que lo necesite. Y como tú, me sumo a mandarle un gran abrazo a Consuelo, que fue mi canal. De verdad, qué mujer tan profesional. Y sí me gustaría como que meternos un poquito más a fondo a ver cómo podemos apoyar. ¿Cómo podemos apoyar para todo lo que estamos haciendo acá, pues también lo puedan llevar a todas las mujeres y los hombres del instituto? Eh, bueno, pues con esto nos despedimos. Eh, te agradecemos el valor inmenso que trajiste el día de hoy, Blanca Lilia. Invitamos a que el próximo jueves nos veamos aquí con, para inspirarnos juntas con otra historia. Gracias, Ana Lilia. Gracias, Ale. Habla, Ana Lilia. Exacto, Blanca, para que veas. Un, un, este, Blanca Lilia, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. フフフフ。